Buenas noches, bienvenidos a Viva Noticias, que llega a ustedes a través del canal 22 de Global TV, canal Viva Visión. La invitación es para que también nos siga a través de internet por las páginas www.canalvivavision.com y www.elciudadanoenlared.com. A continuación les presentamos los titulares. Dos hombres que recibieron varios disparos de arma de fuego fallecieron, uno en el sitio de los hechos y otro cuando recibía atención médica. Procedente de la ciudad de Bogotá, está en Sevilla funcionario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos para reestructurar oficina local de la ANUC. El lanzamiento de la 16ª versión del Festival Bandola, que se llevó a cabo en la Biblioteca Departamental en Cali, contó con la asistencia de aproximadamente 1.000 personas. Delegados de organizaciones nacionales y regionales se reunirán en la Fundación Casa de la Cultura alrededor del Foro en Defensa y Conservación del Agua, que se cumplirá el 22 de julio. Regional de Incorporación de la Policía Valle convocó a profesionales y bachilleres a ingresar al nivel directivo de la institución policial. El Hospital Departamental Centenario de Sevilla realizó diversas actividades en la Semana de la Salud Ocupacional. El grupo musical vallecaucano Cábala recorre los municipios del departamento en el lanzamiento de su nuevo tema musical. 500 niños y adultos de 10 barrios de la localidad disfrutaron de una tarde recreativa programada por la policía comunitaria como despedida de vacaciones escolares. Rápida reacción de las unidades de policía del distrito Sevilla permitió la captura de un joven sindicado del homicidio de dos hombres en un sector del barrio Alto de la Cruz. Dos hombres que se encontraban sentados en el andén de una vivienda situada en la parte alta del barrio Alto de la Cruz fueron atacados con disparos de un revólver que portaba un joven de aproximadamente 22 años de edad, procedente de otro municipio del Valle del Cauca. Es un caso lamentable, son dos personas que pierden la vida en un hecho violento. Pero gracias a la oportuna reacción y a la información que en el momento mismo nos ha brindado la comunidad y nos han orientado y nos han indicado hacia dónde huyen estos delincuentes, se ha logrado la captura y esto pues mitiga el hecho, sigue siendo doloroso para sus familiares, pero nos brinda una sensación y una tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien. Una de las víctimas falleció en el lugar del atentado por impactos en la cabeza y el tórax, mientras la otra persona agredida alcanzó a ser trasladada al Hospital Departamental Centenario, en donde murió horas más tarde cuando se le prestaban los primeros auxilios. Lamentablemente, en un hecho de sangre ocurrido el día de ayer, a eso de las 10 de la mañana, pierde en el lugar de los hechos la vida una persona. Una más resulta herida y es trasladada al hospital, donde recibe asistencia médica, es intervenido quirúrgicamente, pero lamentablemente y debido a la gravedad de las heridas, también fallece unas horas después. El capitán Eisenberg Ávila Barrera, comandante del Distrito 3, encabezó la reacción rápida de miembros de la policía y la SIJÍN, originando la detención del presunto homicida en una vía del barrio San Luis, quien se puso a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones que permitan conocer los móviles y autores intelectuales de otro lamentable hecho de sangre en el municipio. No obstante, la reacción de la patrulla policial, de las patrullas del cuadrante, se logra la captura del homicida, quien se le incauta un arma de fuego con la cual había cometido el hecho. El hecho ocurre en el sector conocido como el Alto de la Cruz y la captura del homicida se logra unos segundos, unos minutos después en el barrio San Luis. La información que nos brinda la comunidad es sin lugar a dudas primordial, es sumamente importante para lograr estos resultados satisfactorios que hemos tenido en la estación Sevilla. Con una convocatoria a los afiliados a la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos Profesional vinculado a la ANUC de nivel nacional, espera en asamblea reestructurar junta directiva en la ciudad. Las inconsistencias, ligerezas en toma de decisiones y los continuos cambios en la junta directiva de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de la ciudad ha llamado la atención en los directivos de la ANUC nacional y es por ello que han enviado a la localidad al biólogo Adrián Felipe Vaquero con el objetivo de conocer a fondo lo que viene sucediendo con la asociación que agrupa al sector campesino, escuchar sus planteamientos, brindarles asesorías y con ellos reestructurar la junta directiva de la ANUC Sevilla. Aquí ha habido como distintos intereses no comunitarios, sino como intereses que se han vuelto como personales y se han alejado de la senda de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces lo que queremos es redinamizar a esta, que volvamos a tomar una perspectiva donde el campesino sea el principal gestor
y el principal beneficiario de todos estos proyectos. La designación de 3 juntas directivas en menos de 2 años y quejas de campesinos sobre elecciones que no cumplieron los debidos requisitos condujeron a una convocatoria a asamblea municipal emanada del despacho de la presidenta departamental de la ANUC, Miriam Ruiz de Caicedo. El sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en la Casa Campesina, la asamblea para reestructuración o redinamización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, capítulo Sevilla. Esta redinamización tiene como objetivo reorganizar, fomentar los proyectos comunales dentro del municipio de Sevilla. En la cual se elegirán los nuevos integrantes de la Junta Directiva, se aprobarán estatutos y se anunciarán los programas que se están implementando como el PREVEA, programa de revegetalización ambiental dirigido a jóvenes y adultos que los capacita en diferentes áreas del agro. Este programa está enmarcado en el convenio 00018 de la ANUC Nacional y el SENA, donde a los muchachos se les van a dar capacitaciones sobre el fomento ambiental, las prácticas de buen uso ambiental, y se les está regalando, se les está entregando por parte de la ANUC una unidad productiva, en este caso un vivero, para la producción de este. Este vivero cuenta con todas las especificaciones técnicas, además de que esto conlleva un acompañamiento del SENA, donde ellos están dando las facilidades para que este vivero continúe en Fondo Emprender y amplíe cada vez más su cobertura y su trabajo. Al terminar las 300 horas de instrucción, dejaría un vivero debidamente adecuado en el sitio del Alto El Recreo, lugar donde funcionó por muchos años un vivero de la Gobernación del Valle del Cauca. Con la presentación oficial en público del Festival Bandola 2011, comienza a sentirse el ambiente de las músicas de Colombia que cada año se dan cita a la Plaza de la Concordia. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero fue el escenario escogido por primera vez para el lanzamiento de la 16ª versión del Festival Bandola. Los sevillanos y vallecaucanos emplazados por el grupo Bandola, creadores del festival, tuvieron la fortuna de juntarse, bailar y gozar de una pequeña réplica de festival, además de involucrarse en dinámicas musicales que nacieron con el Festival Bandola. Participaron en esta actividad casi 1000 personas, según las palabras de la licenciada María Elena Vélez Arias, vocalista del grupo. En Cali se llevó a cabo por primera vez el lanzamiento del Festival Bandola en un acto público que lo organizó la biblioteca Jorge Garcés Borrero, la biblioteca departamental. Ese fue un acto muy lindo, nosotros esperábamos que llegara mucha gente, pero llegó mucha más gente de la que estábamos esperando, fueron más de 1000 personas a la actividad, fue una actividad muy linda donde hubo mucho calor, mucho ambiente, se sintió como si estuviéramos, por momentos se sentía que estuviéramos como en la Plaza de la Concordia. La difusión del evento se trasladará en los próximos días a la capital de la República en otra convocatoria que reúne a público y muchos de los artistas que desfilan cada año en la tarima central del Bandola. Pero lo referente al festival tiene más ingredientes en ebullición y por tercer año consecutivo, una propuesta surgida de los amigos del Festival Bandola como fue la de efectuar una actividad previa al máximo evento de las músicas colombianas en la Plaza de la Concordia, tiene lugar este sábado 16 de julio en la Fundación Casa de la Cultura de Sevilla. Este año ya no es solamente el grupo Bandola, sino que viene otro grupo invitado que es el grupo Palo Mestizo de Tuluá. Y tendremos una fiesta crossover, una fiesta donde va a haber música para todos los gustos. Es una fiesta donde cabe la familia completa también, donde invitamos a los jóvenes, a las personas mayores, y es una fiesta donde vamos a calentar el festival. Vamos a calentar el equipo de trabajo y empezamos ya a ambientar el latir de la fiesta del Festival Bandola. Salones de exposiciones, corredores, patio central, auditorio del Centro Cultural esperan la asistencia de las familias sevillanas que con gran expectativa se preparan desde hace 16 años para vibrar con los ritmos, voces e instrumentos que se dan cita durante 4 días a la Villa de Heraclio, el Uribe más Uribe, como dice la letra del bambuco escrita por el compositor Volney Naranjo en homenaje a Sevilla. Esperamos que mañana nos acompañen en la fiesta pre-Bandola, que el aporte cultural a la fiesta pre-Bandola es de 5.000 pesos por persona. La fiesta pre-Bandola del 2011, como las dos anteriores celebraciones, es sinónimo de encuentro, carnaval de abrazos, remembranzas y alrededor de las típicas vivencias de los sevillanos y compartir gastronomía local, hasta emborracharse de música y anécdotas y una que otra bebida que anima el espíritu bandolero, que se anida en el cuerpo de niños, jóvenes, adultos y abuelos, dispuestos a dejarse arrastrar por una mágica e inigualable fiesta melódica. Será esta tercera fiesta pre-Bandola el momento apropiado en el que se
informará sobre los artistas que visitarán la tarima de Bandola, los homenajes a la 16ª versión del festival. Ya nos preparamos para el 12 de agosto, el gran festival Bandola, que este año tiene muchísimas sorpresas. Grupo de estudiantes de la Institución General Santander y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA lideran organización del segundo foro por la vida en defensa del agua. Estudiantes de la Institución Educativa General Santander se han aliado con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, creado en el municipio para efectuar el segundo foro por la vida en defensa del agua. La idea es hacer un foro, convocar las personalidades de aquí de Sevilla y Caicedonia para que nos acompañen el 22 de julio, viernes 22 de julio, al foro ambiental, que va a tener una temática dirigida hacia el cuidado del agua, hacia el amor por el agua. El año anterior el CIDEA organizó el primer foro ambiental teniendo como tema central la megaminería a campo abierto, que se está tomando distintas regiones del país en donde las cuencas de agua, los bosques naturales y el medio ambiente se ven afectados y amenazados por la contaminación. Yo creo que los foros tienen que tener un objetivo, Wilson, y el objetivo del primer foro que tuvimos el año pasado contra el tema de gaminería era informarle a la misma comunidad y a los entes territoriales que tomen decisiones que se den cuenta qué es lo que está pasando en el territorio, qué es lo que está pasando en los ecosistemas claves hídricos del municipio de Sevilla y de la cuenca del río Bugaragrande. El hecho de informarle a la misma comunidad de que tiene una zona de páramo y la importancia de esa zona de páramo, eso se vio en el reflejo de que las mismas autoridades competentes, la misma Procuraduría, hiciese que hicieran presión ante las administraciones municipales para hacer bajar la maquinaria. En el caso de nuestro municipio, los alumnos del General Santander, liderados por el licenciado Hugo Buitrago, adelantan un proyecto de recuperación, mantenimiento y conservación de la laguna de Siracusa, zona en donde se han identificado especies naturales y animales que la habitan y las cuales se quieren proteger de los depredadores ambientales. Tenemos, entre otras actividades también, el cuidado de la laguna Siracusa. La idea es generar un estilo de sitio turístico allí también para ayudar a que las personas se adueñen de este recurso, de esta laguna, y ayudemos también a preservarla. En el 2011, el agua vital en la vida de los seres humanos, los animales, las plantas y funcionamiento de diversos ecosistemas se toma como argumento principal de los conversatorios, orientados por destacados profesionales en las áreas de la ecología y el medio ambiente, que expondrán ante los asistentes los conocimientos y experiencias recogidas en los foros que muchas ciudades de Colombia y el mundo realizan de manera permanente con el objetivo de crear conciencia ciudadana en el buen manejo de las fuentes hídricas y el respeto por el medio ambiente. La idea es principalmente sensibilizar a las personas para que ayuden a cuidar el agua, ayuden a que este recurso siga abasteciéndonos por mucho tiempo. El ecólogo y ambientalista Marco Tulio Cárdenas, como integrante del CIDEA, considera además que la temática tratada en el foro se mantiene vigente y por ello los estamentos del gobierno nacional atendieron las peticiones que se elevaron en contra de la megaminería, adoptando medidas que eviten la destrucción de fauna, flora, bosques naturales y hábitats que por cientos de años se formaron creando las condiciones adecuadas para que las especies puedan existir y reproducirse. Como líquido vital y esencial de vida, yo creo que nos corresponde a todos ponernos la mano en el corazón y informarnos lo que está pasando. Yo creo que una de las temáticas fuertes que se va a tocar en el foro es el tema de la megaminería y el efecto del agua. Profesionales en 29 carreras tienen cabida en la selección de incorporación que realizará la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. Jóvenes bachilleres pueden aspirar a oficiales. El jefe regional de incorporaciones de la Policía Nacional, Mayor Manuel Romero Castellanos, visitó una vez más el municipio de Sevilla e hizo un llamado a los jóvenes bachilleres y profesionales, hombres y mujeres, con 30 años de edad, a que participen de la selección e incorporación que efectuará la Dirección de Talento Humano de la Policía, vinculándolos a la institución. La Policía Nacional, en cabeza de la Regional de Incorporación número 4, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, específicamente en la Escuela de Policía Simón Bolívar, está haciendo una invitación muy especial a todos los jóvenes de Sevilla y a los municipios de los municipios cercanos para que se vinculen a nuestra institución como oficiales de la policía. A partir del 1 de julio se encuentran abiertas las inscripciones para jóvenes bachilleres y profesionales, hombres y mujeres, que quieren ser oficiales de la Policía Nacional.
profesionales con títulos en 29 carreras identificadas con las necesidades de los niveles directivos de la Policía Nacional, pueden acceder a los proyectos de vida al servicio de la comunidad, desarrollando programas de seguridad y bienestar general, poniendo su talento y capacidad al servicio de la ciudadanía. Odontología, medicina, administración de empresas, ingeniería de diferente índole, en fin, como le dije antes, son 29 carreras en total las convocadas. Estos jóvenes necesitamos de entre los 17 y los 27 años de edad y hasta 30 años si tienen algún tipo de especialización. Solteros, sin hijos y no tener antecedentes penales, disciplinarios o de policía. Hasta el 30 de septiembre hay plazo para las inscripciones en la Regional de Incorporación número 4 con sede en la Escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá, y las charlas de inducción a las personas interesadas se cumplen los días lunes a partir de las 8 de la mañana en la misma escuela. Los profesionales y bachilleres deben presentar su cédula de ciudadanía, fotocopias de diplomas y actas de grado y tarjeta profesional en el caso de los profesionales. Lo más bonito es poder ejercer nuestra misión al servicio de la comunidad y contribuyendo a la seguridad pública. El control de riesgos en la salud de los trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros, tema central de la Semana de Salud Ocupacional organizada por el Hospital Centenario. El Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO del Hospital Departamental Centenario de Sevilla, en cabeza de su presidente Fabián Mauricio Rendón, organizó junto a la Brigada de Seguridad la Semana de Salud Ocupacional, con actividades de sensibilización hacia el personal gerencial, administrativo y de trabajadores de la institución, adoptar medidas que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa, brindando a sus trabajadores un ambiente laboral seguro, bienestar físico, mental y social en el sitio de trabajo. Esta semana del 11 al 15 de julio estamos en el pleno desarrollo de la Semana de la Salud Ocupacional acá en el hospital, donde hemos querido tener unas actividades lúdicas, de participativas, las cuales buscan encontrar el compromiso de cada uno de los funcionarios y de la comunidad en general, y la concientización de la necesidad de la salud ocupacional dentro de nuestros sitios de trabajo. Las charlas en salud, la optometría, el estrés, primeros auxilios psicológicos, aseos, circuito de observación en el interior del hospital y noches de rumba sana hicieron parte de los actos programados. Buscamos con el desarrollo de estas actividades promover igualmente la prevención de las emergencias. El Hospital Centenario cuenta en estos momentos con la Brigada de Emergencias del hospital, que ya está entrenada y capacitada para atender diferentes eventos dentro del hospital y también fuera, o sea que podemos apoyar a los diferentes grupos de socorro. Los factores de riesgos que se presentan en los lugares de trabajo son de tipo físico, biológico, ergonómico, locativo, mecánico, químico y psicosocial. Temas tratados mediante carteleras explicativas que se instalaron en las paredes del auditorio principal del centro de salud. Esto no es simplemente por nuestra salud, sino que también es por ley. Aparte de que es de estricto cumplimiento en las entidades públicas y privadas, pues qué mejor que nosotros poder estar saludables en nuestros sitios de trabajo, y de pronto muchos no vemos eso. El uso de los elementos de protección personal en las diferentes áreas donde se labora también hizo parte de las recomendaciones de esta Semana de Salud Ocupacional, que entre el lunes 11 y el viernes 15 se llevó a cabo con el apoyo de otras entidades involucradas en salud de sus empleados y los sevillanos. Entendemos de que si un funcionario está cómodo, que no está enfermo, que está protegido, entonces va a generar una mejor atención. Seis jóvenes del centro del Valle del Cauca le apuestan a su talento y creatividad musical en un proyecto con géneros pop latino y música del mundo. Con 6 años de trabajo musical, inicialmente en la interpretación de temas y composiciones de artistas nacionales e internacionales, el grupo Cábala, integrado por Claudia Liliana Monsalve, única mujer y voz, Jorge Castrillón, director y pianista, Ernesto Montoya, compositor del grupo, guitarrista y voz, Manuel Bolívar, bajista, Alex Caicedo, guitarrista, y Willy Cuenú, como baterista, con base de trabajo en la ciudad de Tuluá, han comenzado un recorrido por las ciudades del Valle y el Eje Cafetero para realizar el lanzamiento de una nueva canción, Tu Manantial, del compositor bugaragrandeño Eduardo Varela. Venimos mostrando un nuevo trabajo que estamos haciendo, que estamos realizando con mucho corazón. Hemos estado haciendo un recorrido por los diferentes medios de comunicación, radio, televisión. Estamos hablando de la canción Tu Manantial, que es la nueva canción de Cábala. Nosotros somos vallecaucanos, con mucho orgullo, estamos radicados en Tuluá y esperamos llegar a toda la gente de aquí de Sevilla también con estas muy buenas canciones que se han hecho de verdad para todos ustedes con mucho cariño.
con arreglos modernos, de onda discotequera y que ha comenzado a sonar ya en las redes sociales. Es la propuesta musical con la que quieren mantener la comunicación con los seguidores de Cábala, conocedores de la gran calidad vocal e interpretativa que desde sus comienzos tiene el grupo, con canciones como Latido de mi corazón, Quédate esta vez, Se me acaba la vida y Amaneciendo. Cábala nace hace 6 años más o menos, en el año 2005. Empezamos como un grupo de amigos que queríamos hacer rock. Empezamos haciendo covers de otros grupos y tuvimos la oportunidad de grabar el primer sencillo en el 2005, ese mismo año, con el cual tuvimos una muy buena respuesta de la gente, de los medios, que nos colaboraron mucho, y empezamos a sonar por el valle. La presencia en Sevilla durante la presente semana en la promoción y presentación del nuevo tema musical es el inicio de un camino lleno de sueños e ilusiones, posibilidad de abrir puertas en medios de comunicación, presentaciones en escenarios desconocidos, pero con el convencimiento de conquistar nuevos públicos con su música y proyectarse en el ámbito nacional. Estamos visitando diferentes municipios, diferentes ciudades, donde nos abren las puertas para entregarle a la gente este trabajo, y esperamos pues que continúe siendo algo muy positivo para nuestra agrupación, que lo único que quiere es salir adelante, pero obviamente sin olvidar que el apoyo de la gente es muy importante para esto. En otras noticias, con el apoyo del comercio local, el coordinador de la policía comunitaria del Distrito 3 y los auxiliares de policía le regalaron a niños de escasos recursos una tarde deportiva y lúdica en el parque recreacional. 430 niñas y niños y 70 padres de familia se hicieron presentes en el parque recreacional de la localidad en la tarde del miércoles anterior para compartir juegos, deportes de conjunto, piscina y charlas formativas dictadas por los integrantes de la policía comunitaria, encabezadas por el intendente Álvaro Pérez y los auxiliares de policía. Nos dimos a la tarea de realizar una actividad, una campaña de gestión comunitaria para poder ubicar a unos niños, niñas, que nos acompañaran en una tarde recreativa, educativa, cultural, deportiva, en este sector como era el parque recreacional. El propósito era integrar en un solo evento a la niñez de los barrios Monserrate, La Esperanza, Popular, San José, Brasil, Alfonso López, San Luis y sectores aledaños, entregarles información sobre prevención en el consumo de estupefacientes, abuso sexual, violencia y generar espacios de sano esparcimiento en una época de vacaciones en la que la mayoría de estos infantes y adolescentes no tuvieron la oportunidad de acceder a eventos recreativos, deportivos o lúdicos. Pudimos contar con la presencia de más o menos 430 niños y 70 padres de familia que nos acompañaron en esta grandiosa actividad, que fue liderada netamente por la policía del tercer distrito, oficina de policía comunitaria. Cabe destacar el valioso aporte de los pequeños comerciantes del municipio, que atendiendo el llamado de la policía comunitaria, donaron gaseosas, vasos y comestibles, con los cuales se les ofreció un refrigerio al cierre de la actividad. Un agradecimiento mucho a ese comercio que nos ha apoyado, a aquellos pequeños microempresarios que se dieron la tarea de creer en este proyecto, de llevar a estos niños allí y poderles dar esta tarde de esparcimiento. De esta forma, la policía comunitaria mantiene la continua relación con las juntas de acción comunal, los habitantes de los distintos barrios y las charlas instructivas con la población infantil y sus padres de familia. Ecos, la noticia positiva, el periódico de todos. Buenas noches. Hoy queremos convocar a toda nuestra audiencia a pensar qué podemos dar, qué podemos ofrecer por nuestro estado, por nuestra ciudad, por nuestro hogar. Venimos programados con esta idea de qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede dar el estado por nosotros. Recordando una frase muy famosa de John Fitzgerald Kennedy, cuando hablaba de que el ciudadano debe pensar no solamente en lo que el estado puede hacer por nosotros, sino también qué podemos hacer nosotros por el estado. ¿Cuál es nuestro deber, nuestra obligación como ciudadanos, como padres de familia, como instituciones, como ciudadanía en general? ¿Qué podemos pensar o inculcar en nuestros hijos, en aportar, en dar, en ofrecer nuestra condición, nuestra capacidad, nuestra profesión? Pensemos en preparar a nuestros hijos para que no abandone la tierra, para que se capacite, para que se haga profesional y pueda ofrecer o dar de sí, de su profesión, a esta comunidad que tanto lo necesita. Tenemos desplazados no solamente por la violencia subversiva, tenemos desplazados por la dificultad económica por la que atravesamos.
se nos van nuestros hijos para otras ciudades del país, lo que no es tan grave porque finalmente podemos pensar en que van a estar con nosotros en cualquier momento. Pero aquellos que abandonan el país por falta de oportunidades económicas y profesionales, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional, ¿qué hacer? ¿Cómo prepararnos entonces para enfrentar todo este tipo de situaciones y evitar esa fuga de cerebros que algunos congresistas han estado trabajando por tratar de evitarla? Algunos otros están tratando de crear leyes a nivel nacional, a nivel del Congreso de la República, para repatriar estos cerebros fugados. Tenemos muchos profesionales en el exterior que están desempeñando labores no propias de su profesión, de lo que se prepararon acá. Tenemos médicos en muchos lugares de Estados Unidos, de España, de toda Europa, que están haciendo labores de taxistas, que están haciendo labores agrícolas, porque están más bien pagados en esa parte, aunque no se desempeñen en la profesión que estudiaron en su país. Es triste, es doloroso mirar cómo en otras partes también están haciendo labores de limpieza, de aseo, lo que no es ningún estigma para ningún ser humano desempeñarse en este tipo de labores, pero que no se compadece con la profesión de aquellos hijos nuestros que estudiaron derecho, medicina, economía, ingeniería, arquitectura, en fin, tantas profesiones en lo cual se gasta tanto dinero en el país, pero que no hay oportunidades para estos profesionales. Pensemos que en Sevilla también necesitamos de estos profesionales. Vamos a adelantar también una campaña, si es posible, para que el espacio que nos corresponde en nuestro Sevilla podamos ofrecer oportunidades a estos profesionales, a estos hijos nuestros. Sin pensar en el campesino, en el joven campesino que se va de la tierra. Y decían en un programa esta mañana en el cual tuvimos la oportunidad de participar, uno de nuestros participantes en él, cómo muchos muchachos campesinos no quieren estar en su tierra. Y hay oportunidades y hay ciertas cosas que podemos hacer y que podemos ofrecerles a estos campesinos para que el campesino siga siendo campesino. Nos estamos quedando sin campesinos, nos estamos quedando sin profesionales en nuestra tierra. Pensemos entonces, luchemos, toquemos puertas, hagamos el ejercicio, hagamos la dura prueba de tocar y de pensar qué podemos hacer nosotros por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestros hijos. Hagamos entonces un alto en el camino, pensemos y reflexionemos y sigamos luchando y ojalá sin desistir en este empeño que nos debe acompañar siempre por luchar porque lo nuestro se quede en nuestra tierra. Buenas noches. Ecos, la noticia positiva, el periódico de todos. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la emisión. Los invitamos para que sigan disfrutando de la programación del canal local. Feliz noche.